baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD, JPB, you already know, baby. Complicated. Tell me nothing. Made it through the rain, I turned nothing into something. No more dealing with the assumptions. Cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind to see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me. But I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. Yeah. I'm drowning my head, I'm losing the mind. Hola, 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 hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro canal. Ya estamos en vivo y en directo, sí, estamos en vivo y en directo desde nuestro canal de Twitch.
hoy, como día miércoles, estaremos continuando con nuestra parte navideña, nuestro concurso navideño, porque queremos ganar para poder premiarlos a ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que tenemos aquí en el perfil de Twitch para que nos puedan seguir. Y también recuerden que estamos en vivo y en directo a través de llamada de voz por Discord para que puedan unirse y estar junto a nosotros. Y recuerden que tenemos una meta de poder llegar a la misma cantidad de followers que tenemos en Twitch a la misma cantidad a YouTube. Así que, por favor, les pedimos a todos los que están aquí, replíquense por allá para que no se pierdan ningún videíto, ninguna pérdida de grabación. Así que vamos con todos. Hola, hola Dani, hola, hola Totan, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Espérenme un poquito. Un poquito. Ahora sí. Ya. Disculpen que tenía una pequeña intervención. Yo súper bien, Totan. Bien, aquí estamos. Con todas las ganas de continuar, ¿no? O seguir. Oh, rayos. También tenemos una meta en la cual estamos queriendo llegar a los 350 followers, ya que nos falta muy poquito. Tenemos 281 y nos falta muy poquito para continuar creciendo como canal. Así que muchas gracias a todas esas personitas que están siempre con nosotros. Vamos a empezar acá. Vamos a guardar todas estas cosillas que tenemos aquí. Avísenme porfis si se escucha bien, se escucha bajo, para poder modificar las cosas. Hola, hola, Benja, ¿cómo estás? Hoy no puedo porque tengo que ponerme al día en los ramos. Si me subo mañana, podré jugar OK. El Totan. Tanto tiempo, sí, pues harto tiempo. Harto tiempo sin haber pasado por acá. Vamos a ver si podemos cobrar. No puedo. ¿Cuánto me queda? Ya un día para cobrar. Hola, hola, Lord. Buenas. Vamos. Ahí tengo la nada roja. ¿Tení? Sí. Ya, bacán. Porque yo igual tengo acá, por si acaso, lana blanca. Pero la podemos hacer con la lana roja y wars. Voy a sacar estas cosillas de aquí, Lord. Necesito el espacio. Hay un lugar donde tengo unos conejitos. Sí, los vi. Para que no los dejes así. Ok. Pucha, Totan y yo que me conecté para jugar con vos. Oh, por último, su charla piola. Ahora no, dice el Totan. Oh, qué mal. ¿Sabes quién no aparece hace tiempo? El Sonic. ¿Desapareció de los streams? ¿Qué desapareció? ¿Cómo? El Tekken.
Podcast apareció primero. También. Muchas personas fueron pasando y ya no están. Eso es lo malo. El que lo había revivido. Se lo volvió a petar. ¿Qué cosa? Sí, yo cacho. También, po, sí. En el templo tengo lana blanca, la podéis teñir, po. Tengo flores rojas. Dale polvo de hueso a algunas rosas y te salen tinte rojo. Ah, es verdad, pues me creo el. La tinte infinito. Pero el Dani, mira, el Dani. ¿Qué pasó? Detuvo el mecanismo. ¿Por qué siempre me detienen el mecanismo? Y para el otro lado. Quiero mostrarles cómo que está quedando ya esto. Voy a sacarme el escudo porque se vea bien, porque no se ve bien. Ahí, así vamos quedando. Qué lindo. Si no, si tan solo no estuvieran los Phantom, se vería más lindo. A ver, vamos a tratar de matar Phantom para sacarle una fotito antes que se haga de día. Hola, hola, Juan. Bien, ¿y tú? Bien acá. ¿Qué pasó hoy día? ¿Qué pasó hoy día? Cuenta. Primero. ¡Ay! Mi mamá. ¿Ya? Lo primero es que ayer me tomé. Bueno, me lo echó una buena. ¡Claro! ¡En la noche, sí! No puede ser, ahí sí. Ahora sí, ¿qué, Juan? Ah, es que tu mamá está súper ocupada. Se recibió como 4 pedidos a la misma vez y estaba y no podía. No sabía cómo ir a... Sí, po. Su mamá se está encargando prácticamente de las cosas de la grabación, entonces comprensible. Oye, mañana tienen que llevarle la carta al profe. Eso. El clásico. Yo le dije. Yo le dije. Ah, pero es que... ¿Sí lo que pasó? Te dormiste. Mejor jugando Pokémon GO. Aparte de eso. Sí, sí sé. Juan. Mm. Adivina la nota. Sí, hoy día le sacaron la nota. Ah, yo digo como... No sé cuándo tardan, así que yo digo. Yo, un clásico. 5-5 o un 4-5. Pero Juan. Un 6 pelado. ¿Sí? Ahí. Ahora sí me suenan los sonidos del Discord. O sea, del Discord. Del Twitch. A ver, aquí tenéis tinte rojo. Sí, pues sí tengo tinte ahí. No me dijiste que tenías tinte, te dijiste que tenías pura lana. Bueno, usted revise, mijo, revise. Oh.
No cuesta nada. Cacha, soy más rápido potente, de lo que el tu pack que tengo. Potente tu pack que me puse. Yo me iba a poner uno, pero al final no me puse nada. Espérenme un poquito. Spam. ¿A dónde? Ah, no, eso es flow. Tengo 4 horas diciendo que spam. Ya, no puedo. Ojalá no se pierda. La cuestión no me acuerdo. Fue a la puta que tenía yo en la casa. Creo que está el Tanax, si no me equivoco. Vale. Ya, tengo que hacer ahora. Necesito ver. Home. Si tenemos arcilla y arena. Necesita tierra, arena. Esto no es bien, ¿cierto? Esto. No, esto no. Eso no. ¿Por qué tengo una galleta que se llama galleta y está encantada? Magia oscura. Yo no fui. Magia oscura, galleta que se llama galleta encantada. Yo tomo la estatua. No sé, siento que me quedó hombre. ¿Te ayudo? Hombre, cabrón, dime, no ha perdido con la proteo. Dime tú cómo me está quedando. Esperamos un poco. Necesito semillas de cacao. Acá. Vamos a hacer otra vez. Eso. Y vamos a ir por... ¡Ya terminé! ¡El brazo alfa! Mira. Quita ese letrero. Cash. ¿Qué te pusiste? Una estalactita te pusiste. Así quedó. Se hizo lo que se pudo. Mejor hermano te pega el otro. Ya estamos con las tesis, los TV. Juan, ¿cómo me quedó el gorro? Yo cuento que tengo un con gorro. Es un Mike con gorro. Sí, me puse chico, gorrito yo también. Ay, con gorro. Oh, con gorro. Bueno, toca. Ah, sí, construyendo la casa. Ahí ya tengo eso, Pedro. Lo que podría poner. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Jedro, Pedro, es el mismo Pedro, Pedro. Vengo al tiro, ¿no? Así vamos quedando entonces. Ahora, perdón, que no me gusta la vista cinemática para moverme, me mareo. Necesito grava, así que vamos a ir a por ella.
A ver, perfecto. Creo que está un poquito atrasado el... la transmisión con lo que estoy hablando. Pero eso es normal. No, pero así mucho, too much. Mucho. Vale. Ahora nos vamos a buscar rayos. Rubio falso, muchas gracias por ese follow. Nos vamos acercando cada vez mucho más a la meta, así que vamos que se puede. Bienvenido al canal. Vamos a llegar prontito, prontito, prontito. Acá todavía tenemos la decoración de Halloween. Server de inmediato. Lord, ¿puedes mandar el server al chat de Twitch, por favor? Señor moderador. Nos vamos a buscar la montaña de grava. Si es que la encontramos. Y recuerden que si llegamos a ganar el concurso de Navidad, el rango que se ha sorteado y que se ha ganado por nosotros con Lord va a ser... va a ser un regalo para ustedes el día de Navidad. Así que todas las fuerzas ten, mándennos para poder ganar ese premio. Evento. Claro, claro. Y recuerden que también estamos con la meta de poder tener la misma cantidad de followers en YouTube. Queremos llegar a la misma cantidad de gente que tenemos en stream de Twitch. Queremos llegar a la misma cantidad en YouTube, así que recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube en el cual pueden todos unirse y ver las transmisiones que hacemos día a día por nuestro canal de Twitch. Así que los esperamos allá nomás. Alfa, eso va para Lord, ¿cierto? Lord, necesito que me des permiso aquí. Hoy día hay una cuestión de los comandos que tenían. Los comandos que tenían los rangos que estaban sorteando. ¿Ya? Y si llegaba a ganar el o sea, tercer lugar. Tenía igual que las cosas LATAM. Sí, sí, como igual lo mismo que LATAM Plus. Porque si no cansaba ver cómo era lo que ustedes llamaste, porque no salía la descripción. ¿Tambú? ¡Vení! ¡Un pico! Tenía una cuestión que la cae. Espera un poquito. Ah, sí, sí, sí. Me reparáis esto. Está pipasa. Literalmente que está muerto. Ya, muchas gracias. Y la cara está pegada. Mañana tenés que ir. Que mañana tienes que ir sí o sí. No escucho. Ya te dijo. Dame permiso aquí para sacar la grava de aquí, porfa. No. Mañana ensayamos lo que vamos a ensayar, así que... Es que eso es lo que no cacho. ¿Cómo ensayas si solo tienes que recibir la cuestión y decir gracias? Pero van en orden, po. Sí, pues en orden, po. La ceremonia tiene un orden. Ya tengo que llegar de los primeros para agarrar mi puesto. No, porque los puestos también van en orden.
Por lista. Por lista. Está mal. Y por lista por el cual van a salir. Voy a salir primero. Va a salir primero el Mati, después Juan, después yo, después Juan y el último Johnny. No, mira, acabo de hacer la base. Y me quedo. ¿Verdad que lo que quería hacer? Andar en esta clásica casa. Que lo que quería hacer una clásica casa esta de montaña. Que está dentro de la montaña en una casa. Pero si no se ahora. Lo que quiero hacer ahora es hacer como subterráneo. Como no encuentro una montaña. Entonces poner así como el piso de vidrio y etcétera. Ya estamos. Sí o no, todo hace daño. ¿Cómo todo hace daño? Todo te hace daño, po. Todo hace daño. Sí, pues todo hace daño, porque dijo, alguien, el Fidel dijo, el pico hace daño. Todo hace daño. Perfecto, perfecto. No, yo por aquí tengo una casa cerca de por aquí, po. Es una, como una casa de que la había construido con Andy. O sea, es una casa con... Cuando todavía éramos por acá. Fuertes declaraciones. A ver, tío. ¡Salgan, zombie! La clásica risa de... Que andáis viendo el loco. Claro. Tenía hasta el Joker. Este pico le falta eficiencia. Oye, por aquí había una torre. ¿Una torre pior? ¿Pero un black? Okay. Ah, déjeme tranquila. No ten. No ten aldeano que tenga que venda eficiencia o un libro. Mira, está usted. Juan, todavía no me renuevo con los aldeanos. Yo que sé, pues si no me dijiste, cabrón. Se te pues si la corta cuando me lo dijiste. Se escuchaba corta, cabrón. Más encima me roba la grava. Uy, muérete. El clásico, si me robas la grava, te morí. Ya sé por dónde estás en la casa, Andy. Encontré la protección. ¿Dónde? Por acá. En una de las esquinas. Me decís por acá, yo no estoy allá, po. Donde escuché Phantoms. Tuyos tienen que ser, po. Yo sí, sigo acá mías. Donde te pedí que me dieras el permiso. De todos los tipos. ¿Qué, pues? Si estoy sacando la grava aquí. Aquí está la torre Pilar. Pero esa está con prote. Ah, está con prote. Soy tú, un pajero. ¿Y qué era la prote? Una de las antiguas. Sí, es una de las antiguas. Mira, Timur. Hija, que el PvP lo pusieron desde la 1.16. No, desde la 1.8. 1.8 o 1.9.
Permiso. ¿Te saliste? ¿Te salió el Juan? Esto va para show. Esto va para show. Lo volví a tomar. Kaboom. ¿No quiso explotar? Ay, Juan, te salió todo. Ah. Alice tira un pedazo al aire. ¿Un pedazo de qué? Voy a tener que buscarme otro Enderman. Sí, yo creo. Porque el Enderman deja partículas, po, y eso le pone diseño. Sí. ¿A quién podría comprar una corner de eso? Al Stonic. Pero el Stonic no entra, po. Bueno, ah, un espadazo. Suéltalo, 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 suéltalo. No. Ah. Oye, creo que voy a tener que llamar a refuerzos. ¿Qué? Voy a tener que llamar a refuerzos. ¿Por? Un poco morisido el stream. Ah. Por eso los refuerzos. El Totan dijo que tiene que ponerse al día con las tareas. Sí, completo. ¿Por qué no puedo agarrar esa moneda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya jodí. Se murió. Ya. Ahora vamos a ir por arena. Pero esa pala la vamos a aguantar con esto. Va. Arena necesitamos. Voy a hacer la carta al profe. Pero voy a estar en el stream, obviamente.
Tienes que concentrarte para hacerle la carta. No la vayas a hacer cualquier cosa. No, una carta de pelota no. Sí, buena, profe, que esté bien. Chao, gracias. Cuídense. Gracias por las clases. No, pues sí, es una despedida de fin de año, fin de curso, fin de colegio, fin de todo, pues un fin de un ciclo. Hasta la próxima, profe. Te voy a extrañar mucho y gracias por todo lo que hemos pasado y por la ayuda. Lo quiero. Son máximo 10 líneas, dijeron la mamá. ¡Tamario! Para que alcance a leer todas las cartitas ahí en la graduación, dijo. ¿Dónde está el desierto? Se me perdió. Allí viene el refuerzo. Ya me confirmó alguien. Q está haciendo tarea, igual que Totem. Toda última hora. Y Andy me confirmó que va a entrar. Vamos a ponernos los lentes. Ahora sí, estábamos gastando mucho la vista. Está mal, no está con mucha experiencia. Me dio hipo. Necesito también madera de roble. Mucha madera de roble. Creo que tengo por ahí. Lo malo es que donde voy muy rápido. Mira. Ahora encontré lo que no andaba buscando. ¿Qué? El bioma de la terracota. Típico. Pero la suerte es que aquí al lado hay arena, así que... Saqueo a los 8. Ah. ¿Quién tiene saqueo a los 8? Andrómeda. ¿Por qué se me ponen cosas que no quiero? Aquí vamos a sacar más. Creo que el día de hoy ya se subió por la hora. Recuerden que se demora en cargar, pero ya está. Tendría que estar al aire en la transmisión del día de ayer para que puedan verlo en el canal de YouTube. Para que se pasen a dar una vueltecita y un like. Y recuerden la meta que tenemos para YouTube. La meta es llegar a la misma cantidad de followers que tenemos en Twitch, ya que podemos demostrar que somos una gran
comunidad de alistiqueros y alistiqueras. Bueno, la había agarrado esa. Tampoco. Uy, re buena la pala, no se rompe casi nunca. ¿Qué pasó con tus puntos, Alfa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por eso dice mis puntos? Sí, sí. Ahora sí están sonando los nuevos sonidos que puse el otro día. Sí, ahora se pueden cobrar todos los soniditos nuevos que hay para que se escuchen. Me encargué de buscar muchos sonidos nuevos y novedosos. Acabo de ver el primero. ¿Cuál? Oh my lordy lord. Sí. Ese fue el primero que cobraron. Recuerden que van a haber días que vamos a estar un poco ausente, como es el día 14 de diciembre, ya que empezamos diciembre, ya tenemos nuestras fechas, tenemos todas nuestras cosillas, ya hoy ya no nos queda nada. ¿Cuánto queda para Navidad? Que no queda nada, po. Casi nada. 23, 24 días. Fatality. Cobraron el fatality. Pero quedan como 23 o 24 días para Navidad, po. ¿Qué le vieron al viejo vascuero, chiquillo? Yo pediría muchas cosas, pero no sé. Yo. A mí ya se me olvidó lo que pedí, chicos. Ah, unos lentes de contacto rosado. ¿Qué más era? No sé. Que había dicho la otra vez. Yo lo que me acuerdo que pedí al principio fue... Se te cortó el audio. Oh. Ahora sí, dilo. Ya, lo que pedí fue una mesa de ping pong, pero eso es lo que iba a pedir. Y ahora estoy con el gorro este japonés que ocupa el Raiden de Mortal Kombat. Mi primo lo tiene, me gustó. Sí, es que ese se compró en la Expo japonés.
que hubo una vez acá en Santiago. Me dijo que estaba por allá por el Persa. Ah, oh, ¿really? Sí, si queréis le preguntáis. Pero el viejo Pascual le tiene que preguntar, ¿o no yo? Tú le pasas el dato. A mí no me llama, po. Pucha, a mí se me olvidó lo que había dicho que iba a pedir. ¿Y lo único que puedo pedir? ¿Qué? No, lo único que quiero pedir. Estáis tomando leche, por loco. Tenía caleta de arena y grava acá y no me había dado ni cuenta. Entonces ahora nos vamos por arena de roble. Vamos a buscar arena de roble, ¿ya? Buah, existe eso. Equivoqué, po. ¿Pero por qué? Este necesito. Y nos fuimos. Y ahí llegó el apoyo, pues. ¿Dónde está el apoyo? Pollo. El apoyo, llegó el apoyo. Con permiso. Pollo. Ah, eso era lo que quería ver. El árbol lo tapa todo. Tendría que ser aquí. O con lana. Ya. Uy. Perdón. Vamos a ver qué árboles planté acá. Este no es. Entonces nos vamos a ir a la home. 10, mi máximo. Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué la casa estaba abierta? Estaba abierta, no sé por qué estaba abierta. This product is brought to you by Unknown Brain. Thank you for listening. Love you all. Ah, entonces vamos a buscar roble. Aquí hay, creo. Ah, pero está en la prote del... Pero todavía no termina la semana. Del, ¿cómo se llama? Sí, pero igual, ya... Ah, es un iglú. No, tengo que hacer otra cosa, Dani. Es que la semana todavía termina, pues, cualquier día, Ahora necesito... No, ¿para qué necesito madera? No, pues no. Estoy puro jodiéndola. De veras que no lo voy a hacer ahí, pues lo voy a hacer acá. Entonces necesito teñir
hacer cemento café. ¿Y tú cómo vas, Dani, con tu construcción? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a hacer eso. ¿Sabes cómo? ¿Por qué me tomé ese lugar de donde claro, construí la choza que le digo yo? ¿Por? Aviones. Ah. ¿Alcanzará con eso? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, pero les corté. Recordamos que tenemos mala cobertura justo en el corte, no tenemos cobertura. Aquí. Recuerda que tiene que las bases del concurso son que tiene que tener un árbol, nieve. Hoy no me acuerdo qué más era. Pero tiene que tener eso para que entre dentro de las reglas del concurso. Y la base es mínimo de 50 por 50. La bolsa. Ahí está, claro. Tendrás que hacer una zona cuya temática sea navideña, tamaño de la zona. Tamaño de la zona mínimo de 50x50 deberá tener un árbol regalo nieve. Hay que hacer. Ah, el Lord hizo el regalo. Me salvó del regalo. Recuerden que cuando terminen su zona, tienen que tomarle una screenshot y mandarla a el canal de Discord en LatinCraft que se llama Navidad. Tienen que poner su nick o los nick con las personas que construyeron, máximo dos. Y la zona, las coordenadas creo que se tienen que poner. Y la imagen de el lugar que hicieron. Así que para que lo tengan presente y recuerden que solo hasta el 23 de diciembre a las 20 horas hay plazo para la entrega de las imágenes en el canal de Discord. Espero terminar antes del 23. Haremos lo posible. Ya, espérame, Dari.
¿Qué? ¿Qué? What happened? Es que le gusta jugar conmigo al GHZZ. Como sabe más comandos que yo. Me había quitado la pala. Ah. ¿Estará en el stream? No sé. Vamos a buscar una zona con arena porque el Dani necesita arena. Dani, acepta. Aquí tenés que ver una zona donde no haya prote para que puedas sacar arena. Pero cuando no se puede. Ah, bueno, ahí también puede. ¿Quién está ahí? Holman. Ocha, se cubrió de nieve otra vez. Mira, lo hice yo. Está con nieve, po. ¿Por qué? Perdón. Voy a botarlo, amor. Sí.
Entonces, a ver, espérenme, déjenme ver lo que tengo. Un osito negro. Ya. Blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Nada. No tengo aquí negro. Entonces necesito tinte. Necesito tinte negro y blanco. Acá tengo, creo. ¿Con qué hago el tinte blanco? Con las membranas de fantasma, ¿cierto? Con el polvo de hueso. ¿Con el polvo de hueso? Tengo eso. Tengo el inter malo, pucha. Aquí tengo blanco, perfecto. Eso es flot. No estoy viendo el chat, recuerda que lo tengo chiquitito. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Espérame un poco. Que no veo nada. Vamos a ver qué necesita. ¿Me puedes leer que Fideo dice que me puede pagar en parte? ¿Pagar qué? Bien. Creo que estoy diciendo mucho, pero no importa porque así después yo lo embarré. Toma, ¿eh? Do. Pero
¿Qué pasó? Está molestando. Ya, pues los niños chicos, dejen de jugar. ¿Quería algo más o no? Beer. Ya, y mira, con esto. No, pues si no hay. Hola, hola, Holman. Ahora sí, volviste al stream. Ahora sí, eso te había salido mal. Recuerden que nos falta muy poquito para llegar a la meta de los 350 followers. Así que podemos llegar a más. Tenemos de aquí hasta fin de año para llegar a los 350. ¿Cómo no sabes hacer las casas? ¿Qué casas? Chicos, espérenme un poquito, voy y vuelvo. Bacán, Dani, me avisáis cuando llegué a Chile, po.
Dylan, muchas gracias por ese follow. Muy bienvenido al canal. Espero que te entretengas. Vamos llegando muy rápido a la meta, chicos. Vamos que podemos antes de fin de año. I'm up through the night. I can't turn down the noise. Say all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. I'll bet my life. You'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Compass was wrong, and I'm still on my way. Closest to where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long. I'm losing my faith. I'm walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be there. Ya, ahora sí, sorry, estaba haciendo cosas personales. Necesito calamar, necesito matar calamares. O tinta negra en su defecto. ¿En serio? Ya, voy a buscar. Vamos a buscar, me dieron un dato. Vamos a cerrar. Se me escapó un gato. Todavía está la decoración de Halloween aquí. Vamos a cerrar la puerta. No, ahí no hay. Ahí no. Tampoco. Vamos hasta aquí en la casa.
Nope. Nada. No, y no. Aló. De vuelta. De vuelta. Están castigados. Ah, ya. Ah. Pensé que, es que a veces se encuentran escondites secretos por ahí. No. No. Que me mono. No, pues. Hace frío. Pero. No hay ni un calamar tampoco allá abajo. Baja. ¡Y abajo! Estas son las instrucciones que nos dan cuando estamos en vivo. Son una caja, hombre. Arriba. No, señora. ¿Dónde está el gato? No. Me rindo. ¡Nada! Ya, le saquemos toda la casa. No encontramos nada. ¿Qué otra casa podemos saquear? Lord, ¿puedo ir a saquear tu casa a ver si tenés tinte negro? Autosaquea a mí mismo. No autosaqueamos. Chao. A ver, espérate. Recuerden que vamos a estar sin stream varios días de este mes, ya que tenemos celebraciones personales. El día 10 no va a haber stream, el día viernes 10. Y el día martes 14 tampoco. La culpa es de Lon. Que no vamos a tener stream por tu culpa. O puede que sí, ahí vamos a estar viendo en realidad. Les vamos a estar avisando el para stream de la grabación. ¡Oh, cabrón! ¡Se viene! Recuerden que para no perderse ninguna noticia deben estar suscritos a todas nuestras redes sociales que están en nuestro perfil del canal de Twitch. Así no se van a perder ninguna noticia y van a estar al día para saber cuándo hay stream o no, o si tenemos alguna falla técnica en el momento para cancelar el stream. Ya sé por qué no tengo internet, ¿por? Porque lo tenía en modo avión. ¿Qué te ha puesto? No, en los datos. ¿Por qué? Tengo una deuda de 9.000 y algo. Págala, pues loco. Pero si yo no cacho de eso, a mí me lo pagaban. Oh. Creo que nunca más me la pagó porque no le respondo bien los WhatsApp. Ah. Necesito calamar. Calamar, calamar, calamar. Como que disminuyó el spawn de calamares que había. Che, espérate, la 1.18. Sí, po. Dijeron que en la 1.18 los calamares iban a empezar a salir en las superficies bajas. Y claro, pues acá estamos en la 1.17. Sí, sí. Encuentro de todo tipo de tinte menos negro. Que no quería gastar tanta plata. Ah. Ah, lo escribí mal. ¿Por qué escribo mal? Se me enredan los dedos. ¿Y específicamente qué quieres? Necesito hacer concreto. O sea, necesito hacer primero hormigón negro y después necesito hacer concreto negro.
Ya, yo creo que si no vamos a tener que comprarlo más. Porque si no nos estamos demorando mucho y no he podido hacer la construcción. Y son... ¡No! ¡Ay, nos queda poco! Ya. ¡Nos fuimos! Vamos a sacar... arena grabada. Un, dos, tres, cuatro. Y shop. Vamos a comprar tinte negro. Aquí. Ahí, listo. Estaba hidratando la garganta. Primero tenemos que hacer esto. Ya. Hoy lo que me encontré. ¿Qué te encontraste? Una chulker con una bala de Kit bueno, Sigma, una 54 esmeralda, dos Molten Blade, una desencantada. Y de concreto el azul. No, es que negro. Negro es buscando imposible. Ya lo hice. Porque aquí apoyada la comunidad LGTQ. No sé cómo se dice en realidad. El LGTBQI+. Eso. Cada 14 de tinte negro. No, pero ya lo hice. No me pidáis nunca nada. Ah, si te dije que iba a comprar. Pero te dije, voy a comprar. No es la idea. Sí, pues te dije también que no era la idea. Pero ya me estaba demorando mucho porque no he construido nada. Ya, entonces ese para acá, ese para allá, para allá, para allá. Este para acá y este para acá. Y nos vamos a construirs. Thank you.
aquí. Pero claro, los movimientos corporales son casi los mismos. Por ejemplo, esta cuadra. Entonces. Claro. Los hombres golpean el pecho, lo mismo que en la cadera. Tenemos uno. Si no estás en un lugar con nieve, te recomiendo de que lo hagas con lana blanca, Dani, los espacios que estés vacíos y no vayas a colocar bloques. Porque poner nieve en un lugar que no corresponda con el clima puede que se te derrita. Es lo más probable. Ahora, si quieres sacar nieve y colocar nieve, puedes con una pala con toque de seda. ¿O no? ¿Con toque de seda se saca la lana, no? O sea, la lana. ¿La nieve para poder colocarla en otro lugar? Sí. Con una pala con toque de seda puedes sacarla y tratar de colocar si es que no se te derrite. Un golem de nieve. Ah, si estás en la nieve. ¿Puedes hacer nevar en algún lugar, Lord? ¿Sí? ¿Puedes ayudar al Dani? ¿Ir a donde está el Dani a hacer nevar? ¿Ah? No, dijo que está en un lugar que está en la nieve. Dani, acepta el ETP al Lord. Él te va a ayudar. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 al 12. Te hablan por el chat. ¿Por qué chat? Del Minecraft. ¿Qué dice? El Alex está pidiendo el link. A ver. Sí. Déjenme ver si es que puedo. ¿Ah? Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No voy a la casa de Lord porque siempre me buguea. Sí, puede ser. No es un bug. Es que pongo un comando. Ah, el comando que pone Lord. Ya, ahora puse el comando que me pediste la otra vez. Ya, bacán. Oye, va a ser grande el reno. Y
Ya me bugueó, sí me di cuenta que te quedaste pegado. ¡Ah, mira! El Holland, no puede caminar. Holman, perdón. Está aquí en la placilla del templo. Lo tuve que quitar para que se mueva. ¿Cómo? Tuve que quitar para que se mueva. ¿Y ahora dónde está? Hasta ahí. Es un comando que se pone en las protecciones de Holman. Ya muéranse, por favor. Ah, ya se están empezando a quemar. Oh. ¡Ah! ¡Me la robó! ¡No! ¡Me la volví a robar! ¿Estarás bien ahí o lo hacemos más atrás? ¿Qué dices, Lord? Que el dinero botó. Está bien. Sí, está bien ahí, ¿cierto? Tenés que ver igual el espacio de la cola. Sí, está bien. No, pues iba a estar mirando hacia donde mismo están mirando la skin, po. Todo para allá. Sí, po. Porque después tomamos la foto desde acá arriba. Ah, claro, de verdad. Aquí también tiene flote. ¿Dónde? Aquí. No te veo. Ay, ya. Sí, me volvió Juan. ¿Volviste, Juan? Hace rato. Ay, no habláis. Lo dije que... Ah. ¿En serio? Vamos a tener que sacar a los conejos de ahí, Lord, después. Porque el mensaje lo voy a escribir aquí en el piso. Porque no puedo poner un letrero atrás porque el árbol lo tapa. Lord, ¿me escuchaste? Sí. No responde porque no escucho. Pero ando ocupado. No, pero si no te estoy diciendo ahora. Todavía nos falta mucho para las construcciones. ¿Dónde tiene el botón esta cosa?
¡Ay, qué interés! ¿Dónde está el baúl? ¿Dónde? La perra. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Te quiero la perra! ¿Dónde? Pucha, yo no sé si me hablan, po. Guería. Esta es. Eso. No quieres mi rabia. Otra vez dice. Y ahí vienen los cabros. ¿Qué cabro? ¿Para dónde vamos los cabros? ¡Guau! ¿Cuál pasa? Oh, Juan. ¿Dónde? ¿Te dejaron? Tan, tan, el abuso tan. De... ¿Descanso es? ¿Cómo? No sé. Así que por ahora... investigar. ¿Pero tú querés venir? No sé. Va a ser una pijamada. Y la medianoche los... todos nos levantamos con pijase. ¿Cómo? Yo soy pijado. ¿Cómo fue? ¿Cómo dice que dijiste? Nana. Yo nana. Dije que yo... ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace ahora? ¿Qué hace? 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 ¿Cómo está pasando? ¡No! Oye, va a ser chillante. Mira, ahí hice una pata. Vamos a ver si podemos hacer la otra de la misma forma. Perfectirijillo. Actualmente venía sin puente, chico. Mira, no se pueden mover. Los tenemos bloqueados. ¿Va a tener un truco para los zombies? Sí. Sí, ahora estoy haciendo un run ahí. Pues yo tener un truco. Voy a ir al reno, allá va a ir otra cosa y acá el letrero. No. Algo mejor que no podemos decir en el stream. Porque están todos concursando, po. Pues si decís algo, te lo roban en 4 o 3. Pero si la primera vez que entró el Seba nos dijo, ah, les voy a copiar la idea. Yo decimos, no. No, el de imagen está al precio. Pero el de imagen está al precio,
Yo, como siempre, no voy a participar. ¿Sí? ¿Por qué no voy a participar, Juan? Ni que uno, po. Tengo... Se me ocurre si no sigo en medio un árbol, ahí al lado de... el cofre. Y así como dejar como... Porque, no sé, diamante... Claro, hasta ustedes tengo los plásticos de Minecraft. Pero... El único problema lo que me pasa es que estaba molestando en la sangre y la... Lo... La gota de... Por eso no voy a participar, me... Me dio muy peso antiguo. Esto... Además, clásicamente pierdo, pero igual. Pero igual. Sí, esa es la idea de participar. Porque me dejó que era usted en el silueta por cincuenta. ¿Sabes qué? Parece que me equivoqué. Lo hice al revés. Sí, cierto. A ver, espérate. Espérate, déjame corroborar. No, estoy bien. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Sí, estoy bien. Ya. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. No puedes robarte la idea de nosotros. Tengo pruebas de que somos los primeros en hacerlo. Si tú lo haces, podría reportarte. La idea es que cada uno sea creativo con lo que uno pueda hacer. Es la idea del concurso. La creatividad. Así que Holman, ya sabes... lo que pasará si nos robas la idea. Pero te queda tiempo todavía, po. Piénsalo, piénsalo. Depende del rango, Dani. Por ejemplo, el que tenemos nosotros es esperma. Tengo.
Ah. lo que pasa es que lo tengo solamente en el Latam Craft. Ahí me lo dio el Elías, el rango famoso. No me lo dio en Mine Latino. Y en Latam Craft, ahí publico los... Pero en el Latam ya lo tenía, ¿y fue? Sí, lo tenía. Antes se llamaba CDC. Creadora de contenido. Claro. Y ahora me dieron el famoso... Pero en el LATAM. En realidad juego siempre la modalidad LATAM, más que nada Survival Infinite. Sí, dale. Nuestra modalidad de ¿cómo se llama esto? En esta modalidad iniciamos, pues, iniciamos sí, el pueblo, esta... la casa, el clan, iniciamos todo. Exacto. Sí, en esta modalidad iniciamos todo. Y bueno, ahora yo tengo mi propio Discord también y ahí voy subiendo también mis streams y todos estos streams se vuelven a resubir a YouTube. Entonces tenemos canal de Twitch y YouTube a la vez. Pero en realidad es como que igual no quería molestar mucho a la Elías, porque de hecho yo le había hablado, porque acá yo cuando se me cambió el rango de CDC a famosa, no tengo kit, no hay un kit que se llame famoso. De hecho ni siquiera el rango es Emerald. Claro, y el tema es que yo mis kit, mis skin, o sea skin, mis armaduras, yo se las regalo a mis followers, a mis seguidores. Yo se las regalo a ellos para que puedan ellos también tener acceso a una buena oportunidad. Entonces yo las junto y cuando hago sorteos se van esas armaduras con ellos. Yo le dije a Elías, pero no tuvo tiempo, dijo que lo iba a ver más adelante y ahora menos con las cosas que está viendo a diario. Entonces por eso me compré el kit el rango LATAM Plus y así ahora voy regalándole a mi gente algo bueno. Puse algo y quiero probarlo. ¿Qué pusiste? Básicamente con la lore, una tontería que hace expresión en Minecraft. Que la protección los mobs no se pueden spawnear. Ay, ojalá. ¿Va? Al momento va bien. Y se apagan todas las luces. Funciona caro. ¡Ah, oh, Phantoms! ¡Yay! Puedo construir tranquila entonces. Seguime. Vaya a tener que remover tu conejito luego. Sí, ya. Pero estoy haciéndole la carta al profe. Ah, ya, perfecto. No es manera de contestar. Gracias. Subiste 30 seguidores hoy. ¿Cómo 30? Empecé el stream con 280. Subí 3. Subimos 3 y tenemos de aquí a fin de año para llegar a los 350 followers. Y el favor que les estamos pidiendo es que por favor vayan al canal de YouTube. Todas las personas bellas que están suscritas al canal de Twitch, vayan a darle el suscribirse al canal de YouTube para que así podamos ser la misma cantidad de alistiqueros en Twitch y la misma cantidad de alistiqueros en YouTube. Podemos ser más. Ya saben, el Twitch conocíamos a la Voy a llevar al niño.
Pero es que, pero si no está ahí aquí, Holman. Sí, está invisible. Ah, está invisible. No puedo decirle ahora al Lord porque no me pesca. Me mandó a la B. Oh. Es que a donde le está haciendo la carta al profe, po. Estaba hablando con el chat. Mi mano huele a orégano. ¿Por qué huele a orégano tu mano? No sé. Magia. Magia. Por eso tu mano huele a orégano. Eres el tipo para cocinar con orégano. No ha cocinado nada. Pero la mano quiere cocinar con orégano. A mí que se estaba robando el orégano. No, no, qué onda. ¿Qué pasó? Me dijo, el tema de esto. Lord, te estaba ahí robando el orégano, por eso tenía olor a orégano. ¿Cómo puede tomar? El tema de comiendo papas de orégano, oh, ojalá. De estas que están en la lata. Ah, de esas que te gustan a ti. Sí, 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 sí. O sea, te estáis comiendo la sopa de la de Alex. Oh. Ojalá. No tengo. No tengo. Mira, me dieron ganas de comer. No sé, déjate de tocar. Antójate solo. Busquen la otra. Ahora, ¿qué puedo decir? Dice, ¿qué sitio es? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Me faltan dos líneas. ¿Cuánto llevamos? ¿Qué pasó? Holman, tienes que preguntarle a alguien que venda aquí en Kitlatam. Thank you.
Juan, mañana va a ir al colegio, ¿no? Yo sí tengo que ir. ¿Cómo? Sí, pues tienes que ir sí o sí. Porque la próxima semana no tienen clases, pues. Ah, son retro, entonces, ¿qué va a pasar? La próxima semana es el colegio se pone para que hagan la prueba, los de que salen de cuarto medio, entonces no va a haber clase en toda la semana. O sea, una semana de vacaciones antes de salir, antes de la graduación. No, claro, se viene. ¿Cómo está quedando? Creo que está quedando bueno. Creo. Voy a echar un vistazo al tío, ¿sí? ¿Puedes o no? ¿No te deja, Juan? No, no, lo que pasa es que te dice que no tienes permiso para. No, si no es. No. Yo puse mi pared de piedra negra y ahora quiero poner ladrillo de piedra de net y lo que pasa ahora es que no funciona. Ya, filo, será. Le voy a agregar piedra negra en total y el piso lo voy a agregar de eso. Ay. Se va a estar moviendo ahí. Mira, Juan, ven a ver. Acepta el TP. Tienes que aceptarlo rápido porque si no. Ah, espérate, ¿no? ¿Qué dice? No puedes usar ese comando durante 8 segundos. ¿Por qué? Igual no puede entrar, pues si tengo el comando. ¿Pero el Juan no tiene permiso acá? No, pues si tú me dijiste que se lo quitara. Oh. A todos. Oh. Ya, el tele se lo doy para que pueda. ¿Qué cosa? Y ahora sí. Y ahora sí, Juan, acepta. Al otro lado está el reno. Está bonito. Básicamente va a ser la cabeza del reno acá. No, la cabeza va acá. ¿Dónde? Que no lo veo. Acá. Ah. Entonces la cabeza va acá. Y mayormente el. ¿Qué te pasa por acá? Creo que estoy bien. Creo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí vamos a dejar el stream del día de hoy. Espero que se hayan entretenido mucho, que lo hayan pasado bien. Avanzamos poquito, pero tuvimos que hacer muchos materiales porque tenemos harto trabajo todavía en esta zona. Así que se me cuidan, nos vemos mañana y espero que los espero también en YouTube. Recuerden que estoy subiendo ya al día todos los videos. Hoy ya se subió el video de ayer y mañana estaremos subiendo el video de hoy.
Así que se me cuidan y nos vemos para la próxima. Bye.